Hey, ¿qué tal mis cracks del mundo Marvel? Sean bienvenidos a otro video más. En esta oportunidad te traigo una pelea entre Doctor Doom versus Máquina de Guerra. Me dirás, Máquina de Guerra es fácil de derrotar. Ok, perfecto, pero como dice el título de este video, aquí te voy a mostrar unos tips para el primer capítulo de la misión mensual Dificultad Nobleza. Antes de darte estos tips, quiero aprovechar la oportunidad de agradecer al amigo Pablo Baltazar, al amigo Vicente Moreno Enrique y a Fernando Huerta. Muchísimas gracias por su apoyo, de verdad, les agradezco un montón. Bueno, comenzamos. Entonces, como les comenté, en la misión mensual en nivel nobleza, en el capítulo 1, en amenaza, donde se encuentra Nebula de jefe, ahí las ventajas que tienen la defensa o los personajes de ese mapa es la regeneración. Entonces vamos a tener que llevar personajes para poder combatir esta regeneración. Puedes llevar a Void o Vacío, puedes llevar a Arcángel, que te lo recomiendo muchísimo, puedes llevar también a Guillotine 99, que no combate la regeneración como tal, pero después de su combo número 100 ya no vas a tener problema por su pegada, por su daño. También puedes llevar a Magic, puedes llevar a Guillotine, la normal, la básica, puedes llevar también a Omega Red, puedes llevar también a un Nick Fury, no hay ningún problema porque dejan desventajas degenerativas y eso puede combatir bastante bien. También te puedo recomendar a Apocalipsis, también con su veneno y su generación puede combatir perfectamente esta regeneración. Ahora, cuando pasamos a el segundo jefe del capítulo 1 en la misión Vórtice, ahí vamos a tener el problema de la robustez. Como se pueden dar cuenta, vamos a realizar la prueba con Máquina de Guerra. Ya vas a ver la forma en que se acumula la robustez y es una verdadera molestia, y si no llevas a los personajes correctos vas a tardar muchísimo en la pelea. Entonces, el personaje que te recomiendo y con el que puedes hacer prácticamente todo el mapa es con Doctor Doom. La robustez se crea de la siguiente forma: cuando te pega en defensa, crea robustez; cuando haces parada, crea robustez. Entonces, ¿qué tiene el Doctor Doom? El Doctor Doom es un personaje que crea su superataque, es el número uno, es imbloqueable. Entonces, cuando realizamos el superataque número uno, bajamos la robustez aproximadamente entre 4 o 5 robustez. Fíjense, ahí lanzamos el superataque número 1 y de 12 bajamos a 8. Ahí de 7 bajamos a 4. Lanzamos el superataque número 2, es imbloqueable, pero fíjense que le bajamos vida, pero las robustez no bajaron. Aquí nos lanza el superataque número 1 y como tiene muchos proyectiles o muchos impactos, entonces subió la robustez nuevamente a 11 y ahora 12 cuando hacemos parada. Entonces, ¿qué debemos hacer? Vamos a cargar la barra número 1 para lanzar el superataque número 1 y poder bajar la robustez y así poder quitarle más vida cuando le atacamos, porque si no las peleas se van a hacer súper largas. Lleva a otro tipo de personajes que no puedan bajar la robustez, va a ser un dolor de cabeza y va a ser súper fastidiosa cada pelea de ese capítulo. Entonces, fíjense, ahí lanzamos el superataque número 1, ahí bajamos la robustez y estamos a 10%. Créame que con este personaje se le va a hacer súper sencillo, mi crack. Bueno, espero que estos tips te sirvan para que puedas completar toda la misión en dificultad nobleza. Bueno, mi crack, por favor, como siempre, te agradezco muchísimo que te suscribas, dale like a mi video. Si quieres, por favor, haz cualquier comentario, te responderé con gusto. Comparte, cuídate mucho y bye.